Bienvenidas a un nuevo video aquí en el canal Mariana Vlogs. Y pues bueno, a mi hija le da risa cómo hago la intro. Pues el día de hoy me van a estar acompañando a mi vida de mamá de tiempo completo, porque pues les voy a estar grabando todo lo que voy a estar haciendo, amigas, el día de hoy. Pues ya es lunes, ya comenzamos semana y pues comenzamos con todo a grabar, amigas. Y pues si les gusta el video, las invito a darle like, a suscribirse y a dejarme un comentario aquí abajito. Y pues yo voy a estar respondiendo todos sus comentarios, amigas. Y pues ahora sí, comenzamos. Bueno, amigas, pues comenzamos el día lunes a grabar, amigas, y comenzamos con toda la actitud. Pues como ya vieron, fui a dejar a mi hijo a la escuela, le preparé su chocolate y ya de ahí, amigas, llegué a la casa y me puse a abrir lo que es la puerta ya para comenzar a hacer la limpieza general de toda la casa. Y bueno, amigas, pues aquí ya estoy doblando lo que son las cobijas, los cobertores, ya para comenzar a tender la cama. Y pues ahí está mi hija tomándose todavía su leche. Ya ven que en los clips anteriores les preparé uno a mi hijo y uno a ella para que pues desayunaran. Porque pues si nos paramos bien temprano, amigas, para llevar a mi hijo a la escuela. Y ahí, amigas, pues ya estoy lo que es tendiendo la cama, ya para pues ordenar ahí bien y que se vea bonito el cuarto. Y bueno, amigas, pues aquí ya me pasé a tender lo que es la cama de mi hijo, porque como pueden ver, pues la mía ya la tendí, pero mi hija ya se volvió a acostar, amigas. Ahí la están viendo ya bien acostada, mi patroncita ahí mirando la televisión. Estaba mirando la de Peppa. Últimamente le ha estado gustando mucho esa caricatura, la de Peppa Pig. Y pues ahí se la puse, amigas, para que pues acostara un ratito, porque pues todavía era temprano, ahí eran como las 8:10 más o menos. Ya luego, amigas, me pasé a desocupar lo que son los burós, pues ya para limpiarlos, porque pues a mí siempre, amigas, siempre se me polvean mucho y pues es porque últimamente he estado haciendo aire. Bueno, más bien, amigas, siempre se me polvean, a lo mejor es porque pues no tengo ventana y entra mucho polvo. Así de que pues es por eso que diario los estoy limpiando y yo los limpio, como pueden ver, con un trapo húmedo, no tan mojado, amigas, y uno seco, ya para que queden bien limpiecitos, sino que así como manchados. Miren, amigas, estaba limpiando acá el mueble, estaba quitando las cosas y ¿qué creen? Me di cuenta de que mi hija pues ya estaba durmiendo, más bien ya se quedó bien dormida viendo la tele, estaba mirando a Peppa y pues déjenles enseño que ya está bien dormidita. Bien, mi niña se quedó bien dormida. Es que se levantó cuando su papá se fue a las 4 y ya no se pudo dormir y hasta ahorita, miren, ya se volvió a dormir. Amigas, a ustedes no les pasa de que ustedes van al mandado y se les olvida su saca y luego tienen que volver a comprar otra.
pues miren, amigas, esta vez me pasó a mí y pues ya compré otra, amigas. La otra que compré es azul y esta es la nueva que compré verde. Pero pues para algo me ha de servir, amigas. Así de que, pues ya que les mostré ahí, me pasé a acomodar lo que es la despensa, porque pues ya estaba ahí un tiradero de azúcar, de sal, de poquito, no mucho, ¿verdad? Pero pues de cualquier granito que se tira. Y pues ahí voy a estar ya limpiando para que quede ya bien limpiecito. Bueno, pues ya después me pasé a barrer lo que es el piso de ahí de mi cuarto. Lo primero que hice es rociar agua para que no levante tanto polvo, porque como es de cemento, amigas, si no roceo se hace mucho polvo y la verdad que pues es bien incómodo estar oliendo el polvo, es por eso que roceo antes. Bueno, amigas, pues ya terminé de recoger el cuarto. Adivinen a qué hora son. Son las 9:08 de la mañana y ya terminé el cuarto, amigas. Y pues ya ahorita me voy a pasar a lavar los trastes y a barrer allá afuera. Y pues espero y se decidan quedando aquí conmigo para que descubran pues todo lo que hay en este bonito video. Ya ahorita que termine de lavar los trastes les muestro ya cómo quedó el cuarto. Y pues si se mira un poquito oscuro el video, amigas, es porque está como nublado, anoche llovió. Y pues estos dos días ya ha estado lloviendo. No sé si ya sea tiempo de lluvia o qué. Pero pues es porque está como nubladito. Y pues también voy a lavar una ropa a ver si se seca. Pero pues vamos a seguir grabando. Ya terminé de lavar los trastes y pues ya ahorita lo siguiente que voy a hacer, me voy a pasar a lavarle el uniforme a mi esposo y a mi hijo, porque mañana le toca educación física. Ya ven que ahora se fue con su uniforme nuevo porque hoy le tocaba el de gala y pues mañana le toca este, así que vamos a lavárselo. Y pues ya va a ser hora de llevarle el almuerzo. Me voy a dar prisa a tallarlo rápido y pues ya para venir a hacerle el almuerzo. Y pues miren, mi hija todavía sigue bien dormida, amigas, así de que acompáñenme. Bueno, amigas, pues ya después de que terminé de tallar los uniformes, me pasé a tenderlos pues en el tendedero para que se secaran. La verdad estaba como nublado y tenía miedo de que no se secaran, amigas, pero pues gracias a Dios sí estuvo saliendo el sol. Amigas, pues ya terminé de lavar los uniformes, y ahorita ya son las 9:44, así de que ya me voy a poner a hacerle el almuerzo a mi hijo porque él sale 10:30 a almorzar, así de que acompáñenme a prepararle pues su almuerzo. Su almuerzo, y pues vamos. Ay, no.
Amigas, pues lo que le voy a estar preparando es un pan Bimbo. Le voy a estar llevando dos sándwiches y pues le voy a estar poniendo mayonesa, jamón, cebolla y dos rebanadas de jitomate. Y pues también le voy a estar llevando lo que es un agua natural, amigas, porque yo acostumbraba a llevarle Tang, agua de sabor. Pero pues una vez me dejaron aquí en un comentario de que ese tanque hace daño y pues ya desde ese entonces ya le pongo pura agua, amigas. Amigas, pues aquí ya le voy a estar poniendo el agua natural en su termo a mi hijo. Ese termito es nuevo, amigas, pero un día antes mi hijo lo usó. También le estuve comprando un rosita a mi hija, se lo estuve comprando ahí donde yo surto la despensa. ¿Y qué creen, amigas? Que me di cuenta de que como que lo mordió por dentro y pues yo le compré este porque el anaranjado que tenía se le tiraba así como este, amigas. Y pues llegaba con la lonchera toda mojada de allá de la escuela y pues ya este también ya lo estuvo descomponiendo, amigas. Y pues no sé cómo estuvo, a lo mejor lo pisó de la tapadera y se le estuvo dañando por dentro. Así de que pues ya este me lo voy a estar llevando en la mano porque si no otra vez la lonchera se le va a mojar todo y se le va a mojar toda su comida. Y pues ya después le compro otro, amigas. Siempre me salen así como de, o no sé, no me fijé más bien también si ya venía defectuoso desde que lo agarré. La verdad, ni me fijé, amigas. Pero pues ya voy a estar comprándole otro porque sí le hace mucha falta. Bueno, pues ya terminé de hacerle el almuerzo a mi hijo, amigas. Y pues miren, ¿qué creen que ayer le compré este? Y pues ya lo descompuso, amigas, ya se le tira, miren. Y pues ahora se lo voy a llevar así en la mano porque si no, es que le compré este porque el otro anaranjado que tenía le pasó lo mismo, se le tira el agua. Y pues les tuve que comprar otro y pues ya también ya se le tira. Pero pues así se lo voy a llevar. Y pues ahorita, amigas, todavía son las 10 en punto. Así de que voy a aprovechar para barrer afuera y nada más para llegar y almorzar. Amigas, déjenles enseño ya cómo quedó allá afuera. Ya son las 10:20, ando a la corre y corre, amigas, ya estando sudando. Pero pues ya, amigas, ya quería terminar ya para llegar y nada más comer, almorzar, perdón. Así que déjenles enseño.
Y bueno, amigas, pues así estuvo quedando por fuera. La verdad que pues ya quedó bien limpio, miren. Y también estuve barriendo allá de aquel lado, porque como pueden ver, amigas, hay muchos gansos aquí. Y pues hacen un cagadero, amigas. Dejan sus dulcecitos por todos lados. Y pues ahí ando, tengo que barrer ya diario ahí, amigas, porque parece que tapizan el piso de pura popó. Pues así estuvo quedando afuera, amigas. Ahora sí, ya déjenme, voy a dejarle el almuerzo a mi hijo porque pues ya mero sale. Y pues me voy a lavar las manos, miren, ando toda enterregada, así de que pues acompáñenme. Ya tuve que despertar a mi hija porque ni modo dejarla aquí solita, así de que pues ya vamos a dejarle el almuerzo a mi hijo. Ahí lo tengo arriba del refri y pues ahorita las veo. Amigas, pues ya llegamos de la escuela mi hija y yo. Ahora sí ya pues vamos a almorzar. A ella le iba a dar caldito de sardina, amigas. Pero ese lo hice ayer en la tarde para comer y me estuvo sobrando mucho. Así que es lo que yo voy a comer. Y a ella le voy a hacer un pan Bimbo con jamón, con puro jamoncito. ¿Verdad, mi amor? Y pues es lo que vamos a estar almorzando y pues acompáñenme a almorzar. Bueno, amigas, pues ya se llegó la hora de almorzar y a mi hija, como pueden ver, le estoy preparando un pan Bimbo con puro mayonesa y jamón. Y pues también me voy a estar preparando uno yo, amigas. Yo me voy a estar comiendo al pan, el primer pan, porque de mi familia nadie les gusta. Se llama la suegra, creo que se llama la suegra. Y pues yo me lo voy a estar comiendo porque pues la verdad, amigas, a mí no me gusta desperdiciar lo que es la comida. Y ahí, amigas, ya les muestro pues el caldo. Miren, la verdad que está bien delicioso. Déjenme en un comentario si ustedes ya lo han probado o si ya lo han hecho. Yo utilizo de esta marca de sardina. La verdad que ocupaba otra, amigas, pero no me gusta, como que tiene un sabor muy diferente. Y pues esta sí es más cara, pero es más buena. Y ahí, amigas, pues ya estoy calentando lo que son las tortillas, ya para comenzar a servir y ya para sentarnos a comer. Y miren, amigas, aquí ya me estoy comiendo mi caldo. La verdad que estaba bien calientito, estaba bien bueno al clima que estaba, amigas. La verdad que sí se antojó bastante este caldito. Y pues las invito a hacerlo si no lo han probado, amigas. Amigas, y por poco se me andaba olvidando grabarles cómo quedó ya la casa ya bien limpiecita. Bueno, lo de afuera ya se los mostré, pero falta lo de aquí adentro. Y así es como estuvo quedando, miren. Por aquí pues ya las estoy saludando yo, ahí por el espejo. Y pues así quedó ya bien limpiecito, amigas. Déjenme en un comentario qué les pareció. Y pues las invito a suscribirse, amigas. Y pues que me dejen un like, que me dejen un comentario si son nuevas. Y pues si les gustó el video. Y si van a probar el caldo de sardina, amigas, también déjenme en un comentario si lo van a hacer. Y pues hemos llegado al final de este video. Las quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Bye.